Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estaremos en la hermosa ciudad de Puebla, ciudad barroca, ciudad colonial, y estaremos recorriendo el exconvento franciscano de San Sebastián de Aparicio. Estaremos en el interior, la bella capilla de la Tercera Orden y la capilla de la Virgen de la Conquista, donde yace el cuerpo momificado del beato San Sebastián de Aparicio. Se cree que el exconvento de Puebla lo comenzó el padre Juan de Alameda en 1528. El exconvento de San Francisco está en la parte del noreste del centro de la ciudad, o sea, de donde se encuentra la catedral. Se piensa que el sitio fue elegido por Motolinía, que fue el alma de la edificación de la ciudad y el que dijo la primera misa el 16 de abril de 1536. San Francisco está en la parte más elevada que el centro de la ciudad y por eso se llama también a esa parte de la ciudad el Altillo, pues ya comienza a sentir su ascensión hacia el Cerro de los Fuertes. La vista de la iglesia es algo que sorprende, tanto por su belleza interior como la exterior, la belleza de su torre, así como la de su fachada. Quizá su torre compita con las de la catedral y su fachada sea la más elevada de todas las iglesias de Puebla. También son importantes que están a la parte sur, o sea, el antiguo convento, donde moraban hasta 70 religiosos y posteriormente pasaron a ser cuartel y escuela. Ahora, los padres viven en la casa adosada a la iglesia, a la parte norte y que mira también al atrio del convento. El primer convento se construyó lo más probable por el año de 1535, un poco después de la fundación de la ciudad, quedando terminada por su primera torre en 1596 y modificada para 1767. El templo, de grandísimas proporciones, se terminó por el año de 1570 y el coro se terminó para el año de 1575. La bellísima fachada que sustituyó la primitiva fue construida entre los años de 1743 y 1767. Se compone de tres cuerpos y copete o remate de puro estilo churrigueresco y a los lados paneles de mosaicos divididos de dos en dos. El interior de la iglesia cuenta con una sola nave de la bóveda con nervaduras góticas, formando estrella en el presbiterio. Cuenta con tres capillas. Este convento posee un tesoro incalculable que no solo la gloria de dicha iglesia, sino también, de un modo especial,
de toda la grey franciscana del Santo Evangelio y México en general. En el interior, la bella capilla de la Tercera Orden y la capilla de la Virgen de la Conquista, donde yace el cuerpo momificado del beato San Sebastián de Aparicio, muy venerado en Puebla. El exconvento de San Francisco es el primer convento de la ciudad de Puebla. Fray Toribio de Benavente, uno de los 12 primeros religiosos en arribar a la Nueva España, colocó la primera piedra en 1535. Se ubica en el barrio del Alto, la zona más antigua de la ciudad de Puebla, el barrio indígena. Destaca la preciosa fachada churrigueresca del templo, obra del arquitecto José Buitrago, la gran portada de cantera, con una puerta de estilo mudéjar, está flanqueada por grandes tableros de azulejo talavera, entre recubrimientos de ladrillo. Es característica la utilización del estipe, un elemento propio del barroco novohispano, así como la altísima torre, que sigue las pautas de la arquitectura poblana. La capilla, anexa al presbiterio, alberga la pequeña escultura de la Virgen de la Conquista, que trajo consigo Hernán Cortés, y el cuerpo incorrupto del beato San Sebastián de Aparicio. Es aquí donde los peregrinos vienen a venerar los restos del beato Sebastián de Aparicio. Su momia se expone en una urna ataúd de vidrio. Aunque todavía no se ha canonizado, los poblanos lo consideran el santo patrono de los choferes y todos aquellos que manejan vehículos. Conocemos bien la santa vida del beato Sebastián de Aparicio, pues al morir en 1600, la fama de santidad
de este gallego mexicano es tan grande que ya en 1603 el rey Felipe III escribe al obispo de Tlaxcala para que haga información procesal de su vida y milagros, y el obispo en 1604 le remite la biografía escrita por Fray Juan de Torquemada. Fray Sebastián, ya fraile, con toda la alegría del evangelio en el pecho y con sus 73 años, se va a pie a su primer destino, Santiago de Tecali, convento situado a unos 30 kilómetros al este de Puebla. En este pueblo, de unos 6.000 habitantes, siendo el único hermano lego, sirve un año de portero, cocinero, hortelano y limosnero. El 25 de febrero, con 98 años, postrado en tierra, al modo de San Francisco, Fray Sebastián de Aparicio entrega a Dios su espíritu al tiempo que dice Jesús. Enseguida se abre su proceso de beatificación y llegan a documentarse hasta 968 milagros. Por fin, tras tantas demoras, en 1789 es declarado beato, y desde entonces su cuerpo incorrupto parece un hombre dormido de unos 60 años, descansa en una urna de plata y cristal en el convento franciscano de Puebla de Los Ángeles. Hay en la plaza, sin esperar a Roma, un hermoso monumento en granito y bronce con la inscripción bien clara: San Sebastián de Aparicio, precursor de los caminos de América. Espero te haya gustado este recorrido que dimos por el hermoso exconvento franciscano, donde yacen los restos de San Sebastián de Aparicio. Te invito para buscar en mi canal la lista de reproducción Exconventos de Puebla. No olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones y compartirlo en tus redes sociales. Nos vemos hasta la próxima.